Si nosotros siempre vamos a estar del lado que está el pueblo, y el pueblo de este lado está pidiendo al gobierno, pidiéndole a las autoridades, al procurador, al presidente de la República, de que tiene que dar con los sobornados por Odebrecht. En el mundo entero, nosotros estamos mirando ya gente presa, y aquí en República Dominicana, el primero todavía no ha caído, y el pueblo está exigiendo de que se le tiene que dar resultados reales a esta investigación, no como estamos acostumbrados a verla nosotros en casos anteriores, el cual el pueblo ha quedado muy decepcionado, pero esta vez el pueblo está dispuesto a llevar esta marcha hasta el Palacio Presidencial, hasta la ONU, a donde quiera que se nos pueda escuchar, porque si en este país no nos escuchan, tenemos que hacer los movimientos para nosotros llevar este caso hasta la ONU, hasta la OEA, donde sea necesario, porque el pueblo necesita una respuesta. Este movimiento es parte de un movimiento cívico que a nivel nacional está demandando que los funcionarios que cogieron el soborno de Odebrecht como enemigos del pueblo dominicano vayan a la cárcel. No es posible que en todo el universo los que sobornaron de Odebrecht hayan caído presos y en este país sigan caminando por la calle como si no hubiesen sido nada. Esto es solamente parte de un movimiento que se está desarrollando hoy a nivel nacional. Se están entregando más de 1 millón de firmas de ciudadanos que han dado su firma para pedirle al gobierno central que los ladrones vayan a la cárcel. No es posible que los hospitales se estén cayendo a pedazos, que los maestros en educación estén demandando un mejor salario, que la UAS esté demandando un mejor salario. Si se sanean las nóminas públicas y si el dinero que han cogido los funcionarios fruto de la corrupción, el gobierno lo recupera, que hay dinero para resolver todos los problemas del país. Así es que si el gobierno el 27 de febrero no da una respuesta que satisfaga el movimiento, este movimiento va a seguir creciendo hasta que los ladrones caigan presos. Celebrando un mes de la gran marcha nacional contra la impunidad y la corrupción. Eso fue el inicio de una serie de jornadas que se han venido manifestando a nivel nacional y que hoy culmina con la entrega de la firma del libro verde al señor presidente para que éste designe una comisión imparcial que le dé seguimiento a los casos de Odebrecht y a todos los casos de corrupción que adornan en la República Dominicana. Porque no solo Odebrecht, hay otro caso que también debe ser esclarecido porque la sociedad necesita una respuesta y estamos demandando del gobierno una respuesta rápida a la demanda social de la población.